En un esfuerzo por fortalecer la educación de la niñez moreliana y brindarle mejores oportunidades para su desarrollo académico, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, entregó 2.000 útiles, mochilas y tenis escolares a estudiantes de algunas escuelas ubicadas en colonias y comunidades de Morelia. Se benefició a estudiantes de los siguientes preescolares, primarias, secundarias y telesecundarias. En las colonias Prador Verdes se entregaron al preescolar Doña Margarita Maza de Juárez y las primarias General Félix Cireta, Rubén Jaramillo e Himno Nacional. En Uruapilla, a la primaria Niños Héroes. En Jaujilla, a la primaria Patria. Y en el centro, a la primaria López Mateos, en ambos turnos. En la colonia Melchor Ocampo se entregaron los insumos a las primarias Melchor Ocampo y Renovación Nacional, así como a la telesecundaria Gertrudis Sánchez. En el fraccionamiento Villas del Real, a las primarias Luis Donaldo Colosio y Gertrudis Sánchez. El presidente municipal de Morelia declaró: hay que echarle la mano a los papás porque la situación está complicada. Sabemos que para los papás a veces la carga es pesada, y por eso hicimos este programa para ustedes, este programa de entregarles mochilas y algunos útiles escolares, y por supuesto también los tenis, los zapatos deportivos, para que los niños puedan ir cómodos a su escuela y podamos aligerar un poquito la carga de los papás. Pues nada más decirles que vamos a seguir apoyando en todo lo que podamos, porque en el municipio de Morelia estamos estirando cada peso para poder hacer muchas más cosas, para poder hacer más. Ya saben que en Alfonso Martínez tienen un amigo, un aliado y alguien que va a trabajar mucho para que Morelia, la ciudad en la que vivimos, siga brillando y que cada vez brille más.